calle no voy a salir. Quiero que se vayan todos. Usted, sus hombres, francotiradores, todos. Si no los veo retirarse en 5 minutos, no les gustará lo que pasará luego. Bray. Vuelve a llamarlo. Ya no contestará. Háganlo. Sí, señor. De la gran pirámide de Giza a la Torre de Babel, ladrillo por ladrillo y piedra por piedra, la humanidad se ha obsesionado con un peculiar deseo: tocar el cielo. Rascacielos, rescate las alturas. Tal vez finalmente lo hemos logrado. La creación del exmagnate de la tecnología. Zhao Longjing. El empresario visionario Zhao Longjing. Quien no ha escatimado un centavo en esta ciudad en el cielo. Ha llegado al extremo de crear un parque vertical de 30 pisos en el centro del edificio. La perla expresa lo que podemos lograr cuando no aceptamos limitaciones. Este no es solo otro edificio. Solo un parque vertical de 30 pisos. Esta moderna torre genera toda la energía que necesita con una gigantesca turbina eólica de doble hélice en el techo. Dejando atrás al Burj Khalifa y triplicando la altura del venerable Empire State. Más de 900 metros. La perla. Su mitad inferior ha deleitado al público durante 6 meses. La mitad superior residencial aún no abre sus puertas. Los edificios moldean nuestra sociedad. Mejores edificios. Mejores ciudades. Un mejor mundo. Pero la misteriosa esfera es lo que tiene hablando al mundo. En una declaración que dio hoy, el reservado millonario confirmó que a pesar de rumores de la incapacidad de garantizar una estructura de estas dimensiones, aún hay planes de abrir la mitad superior del edificio. Promete que la esfera será la atracción turística número uno del mundo, con vistas de Hong Kong. Pantalla apagada, pónganse zapatos y a ver pandas. ¿Dónde está papá? Necesito que arregle mi teléfono. En el baño. Ok. Otra vez está hablando. Jingao Shi. Bridget. Jingao Shi Rishini.
¿Estás bien? Sí. Solo me puse la pierna. Pues hoy te ves muy guapo. ¿Tú crees? ¿No te parece demasiado? No, la ocasión lo amerita. ¿Conservo la corbata? Sí, pero el nudo está mal. Ven aquí. ¿No estás a gusto con algo que ocurre? Es que no quiero echarlo a perder. ¿No lo arruinarás? No sé, tal vez olvide algo. Mi amor, es imposible que se te olvide algo. Te preparaste para esta reunión desde hace meses. Jamás te he visto trabajar tan duro en algo. Estás listo. Conoces el lugar mejor que el arquitecto. Te vas a lucir. Por algo te trajeron aquí. Quieren escuchar tus ideas. Sí, espero eso. Ben se jugó el cuello por mí. Y esto podría ser un cambio para nosotros. Le dan estas cosas a grandes compañías y yo trabajo en el garage. ¿Es un buen garage? Ok, el que tengas una compañía pequeña no significa que no pertenezcas. Y para aclarar, Ben se jugó el cuello por ti porque es tu amigo. Y un amigo hace eso. Oye, mírame, mírame. ¿Lo lograrás? Te amo. Más te vale. Ven aquí. No funciona mi teléfono. Ah, entonces todo eso de mírame, lo lograrás, te ves muy guapo, solo fue para convencerme de reparar tu teléfono, ¿no es así? Es una lejana posibilidad. Ok. ¿Y qué te digo que hagas cuando no responde tu teléfono? Apágalo y vuélvelo a encender. Apágalo y vuélvelo a encender. El 90% de las veces, el problema se resuelve apagándolo y encendiéndolo. Entonces, ¿intentaste apagarlo y volverlo a encender? No, me gusta más cuando tú lo haces, te da una sensación de logro. Ah, entiendo. Estás pidiéndome que repare tu teléfono para que me sienta bien. Sí, tal vez. Abrigos en las mochilas. Bien, niños, irán a ver pandas y papá va a conseguir ese trabajo. Primero una pregunta. ¿Papá a quién ama? A mí. ¿Quién de los dos? A mí. ¿Quién de los dos? A mí. A mí. A mí. A mí. ¿Lo escucho? ¿No escucho? ¿Confianza? Sí, confianza. ¿A quién ama papá? A mí, a mí. Ok, ok. ¿Saben qué? Ambos tienen razón. Porque papá los ama. Oh, también quiero jugar. ¿Lo lograste? Como siempre. Entonces sí me amas. Algo. Ven aquí. Qué asco. Mi hermano. Hermano, llegaste. Sí, que te ejercitas. Sara, qué hermosa estás. Gracias, qué gusto saludarte. No puede ser. Sí, ¿es en serio? Son los mellizos. Están enormes. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver pandas. Me enteré. Y con esto podrán entrar a alimentar a los pandas. Cuando todos se hayan ido, conseguirlos fue muy difícil. Gracias. Pero tengo amigos pandas. Aquí tienen, equipo de pandas para que encajen. Niños, ¿cómo se dice? Gracias. Ahora diviértanse, te veo en la noche. Que tengas suerte. Te amo. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Sé que mi compañía es pequeña para algo tan grande. Por favor. No fue nada. Solo hice mi trabajo. Se mueren por abrir la mitad superior y necesitan que alguien revise sus sistemas de seguridad, los números. Además, cobras menos que nadie. Mucho. Mucho menos, la mitad. Eso no se comprende. Eva y Zaplau. Wow. ¿Qué sutil? Sí, titanio puro. Nada dice bienvenido a mi búnker del penthouse como 20 centímetros de adhesión de titanio de grado militar. ¿Quieres conocer a Oz? Pues sí, eso creo. Wow. Bueno, creo que no conoce la modestia. ¿Se nota?
Señor Sawyer. Un placer conocerlo finalmente. Angao Xing, Renshini. En realidad, yo no... ¿Bromeo? Oh, qué susto. Mi esposa solo me enseñó eso. Se llama Sara. Es cirujana de la Marina, ¿no es cierto? Así es. También estudió lenguas y cultura asiática en Annapolis. ¿Y sus mellizos? Henry y Georgia. ¿Hizo su tarea? Ustedes son la primera familia que se aloja en la sección residencial de La Perla. Creí que sería una prueba excelente para nosotros. Pues a ellos les fascina. Es nuestra primera vez en Hong Kong. Ah, aquí están. Le presento a mi jefe de seguridad personal, a Jenny Okeke, y el señor Pierce, de la aseguradora Hawthorne Stone. Un placer. Mucho gusto, señor Sawyer. Es un gusto. Cuando se apruebe su valoración externa independiente, confirmarán la cobertura total de La Perla, que según me dicen, tendrá la más costosa póliza de una sola estructura en toda la historia escrita. Entonces, ¿quiere comenzar? Cuando guste. Los sistemas antiincendios de La Perla emplean un método de ventilación autosellable único con amplios rociadores y una matriz de CO2 que puede apagar un incendio en una fracción de tiempo. Todo monitoreado por una base de control localizada a más de 2 kilómetros. Me contrató para evaluar sus sistemas de seguridad y después de un completo análisis puedo decir que es la superestructura más segura del mundo. Es Fort Knox, a 1 kilómetro del suelo. Y una vez que inspeccione la seguridad en la base remota, mi trabajo habrá terminado. Y usted podrá abrir la mitad superior residencial. Gracias. Es el hombre indicado para el trabajo. Justo como dijo Ben. Esta tableta le dará el acceso administrativo al sistema de incendios y de seguridad de La Perla. Y una vez enlazadas sus datos biométricos, usted será el único que tendrá acceso. Ben lo llevará a nuestras instalaciones externas para que se asegure de que todo esté en orden. Le agradezco. Si nos damos prisa, habrá tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que lo vea. Esta es la verdadera perla. ...317 paneles de proyección sensibles al movimiento hacen de la esfera la octava maravilla del mundo. Se compone de casi 25.000 paneles de ultra alta definición, con microcámaras 8K incrustadas en ambos lados. ¿Ambos lados? ¿Eso por qué? Bienvenido al paraíso, señor Sawyer.
Sí, claro. Todo es muy diferente ahora. Yo tengo esposa e hijos y no he tocado un arma en 10 años. No es cierto. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Después de lo que pasó. Yo solo quería bajar la espada, seguro lo entiendes. La solté y jamás la volveré a levantar. Por favor, no estaba armado. Traía puesto un chaleco, no pudiste haberlo adivinado. Fue mala suerte, es todo. Tal vez. Lo curioso es que sin esa mala suerte no hubiera conocido a Sara. No tendría mis hijos. No sé qué sería si mi familia estaría perdido. Sería como yo. Perdón, Ben, lo siento, no fue mi intención, de verdad. Tranquilo, es broma. Llegamos. Sígueme. Necesitará sutura. Es una herida grande. Debo llamar a Sara. Sí. ¿Es la tableta de Yao? Sí, la puse en mi saco antes de salir. Qué buena suerte, ¿no? Sí, hermano, bien hecho. Nos hubieran despedido a los dos. Empezó a vomitar. Tuvimos que regresar. ¿Él está bien? ¿Le dio un ataque? No, está respirando bien, solo que cero pandas. Y eso apesta. Apesta. Tú no digas apesta. Volveremos mañana si se siente mejor. Nos veo pronto. Ok, bye.
siento, señora. Somos de mantenimiento, creíamos que el piso estaba vacío. Sí, también yo. ¿Está bien todo? Sí, todo está bien. Revisamos las líneas telefónicas. No sabía que ya estaban activas. Pues cuando terminemos con ellas lo estarán. ¿Qué par de hermanos tan hermosos? ¿Se divierten? Tienen todo un castillo en este piso. Nada mal para un fuerte caballero y una hermosa princesa. Yo puedo ser rey. Mil disculpas, Din Maestet. Vamos. Se supone que no estarían. Ya lo sé. ¿Quieres que me encargue? No, déjanos. Me encargaré yo mismo. ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? Ah, debo irme. Henry no se siente bien. Volvieron a la Perla. ¿Volvieron a la Perla? Sí, así es. ¿Qué día, eh? Te llamo luego. Will, no vas a llegar. ¿Qué? ¿Por qué la sacaste del portafolio? Debiste dejarla ahí dentro. Ven, ¿de qué estás hablando? Dame la tableta, Will. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Te equivocas y consigues una vida nueva. ¿Y qué tengo yo? Baja médica, trabajo con criminales. No conoces a estas personas, Will. No tengo opción. Te volviste a equivocar. Sé que te duele, hermano, pero no quieres hacerlo. No somos hermanos. ¿Qué ocurre?
mirarla. Sí, iré a revisar. Él es donde está. Someday they hear. Medidas antiincendio activadas. Quédense aquí, niños. Necesitamos evacuar. ¿Evacuar? Sí, tomar el helicóptero. ¿Por qué haríamos eso? Pues su edificio se incendia. El edificio no se incendia, solo el piso 96. Estamos más de 100 pisos arriba y las medidas antiincendios lo mantendrán ahí. Estamos completamente a salvo, se lo aseguro. Ben, ¿qué hiciste? Me obligaron. No debía lastimar a nadie. Vete. Están a punto de llegar. Te asesinarán. ¿Quién viene? ¿Quién? Corre. Ven. Ven. No, mi amor.
vamos a estar bien. Te lo prometo. Estamos en posición en la base de control externa. Hazlo. Sawyer, 该名美国男士为恐杀案认罪，而被判无期徒刑。今天，你今晚将会。
Lingzhi-san! ¡Chigar! Acceso a la central de la Perla. Todo el edificio ahora está aislado. Usé mi propia base logarítmica para encriptarlo. Literalmente soy el único humano en el planeta que puede desencriptarlo. Sí, soy muy listo, lo sé. No lo suficiente. Si el fuego sigue subiendo, sobrecalentará el aire del helipuerto y hará imposible el despegue. Nuestra oportunidad es ahora, señor. Si no lo hacemos, no habrá cómo escapar. Le advertí. Quiso ser el héroe y no funcionó. Es hora de irnos. Está bien, señor Pierce. Tendrá lo que quiere. Quiero el helicóptero. Preparen despegue. Asesor de seguridad de la Perla. Él tenía acceso a los protocolos de seguridad. Quizá él desactivó las medidas antiincendios. Hágame un favor. Busque a Will Sawyer. Tengo que hablar con él. Sí, señor. Han, espere. Señor. No vayas, ya lo encontré. ¿Pero qué planea? Envíe un equipo por él. Lo quiero aquí. Sí, señor. Thank you.
hacerlo si no me dice lo que está pasando. No es solo un incendio, es un boicot. No tengo una respuesta. No necesito hechos. ¿Qué dice su instinto? ¿Quién está detrás? Cores Bouda. No lo entiendo, señor. Si un hombre como Bouda lo quisiera muerto, hay formas más sencillas. Él no me quiere muerto. Al menos no ahora. Quiere esto. E incendiando la perla es la única forma de conseguirlo. Señores, ¿debo saber algo? Sí. Que el helicóptero está listo. Ese puente lleva a la cascada. Seguiremos subiendo.
Veo que conociste a mi socio. Qué sorpresa, ¿no? ¿Por qué no disparas y te lo quedas? ¿Crees que soy estúpido? ¿No? No puedo hacer eso. Los que me pagan me matarán si no se los llevo. Debiste darme el dinero y ya, pero no. Los listos como tú siempre creen que son más astutos. Te enseñaré a ser astuto. Te llevaré a ti, a tu dispositivo y a tu helicóptero. Y te obligaré a ver cómo tu edificio se convierte en cenizas sin que puedas hacer nada. Tengo en el parque. ¡Niños! ¡Los quiero aquí! Hagan lo que dice, ¿ok?
Escuchen a su mami. Tranquilos, niños. Todo va a estar bien. Hagan exactamente lo que les diga. Necesito que seas valiente. ¿Lo harías por mí? Sí. Quiero que te sujetes de mamá.
ama a quien ama. A mí. Así es. Vengan. Bien. Bien. Bien, amor. Vamos a sentarnos y abrazarnos, ¿está bien? Ok. Los amo. Más te vale. Encontramos, niña idiota. ¡Guardia! Justo el hombre que buscaba. Tim Maestet, dicen que tu papá sabe todo acerca de este edificio. ¡Suélteme! ¡Papá, ayúdame! ¡Papi! ¡Guardia!
Gracias. Debe ser una broma. Dice que vio. Uno de traje, los otros dos de uniforme. Con el que hablé dijo una palabra rara. Como escandinava, eso creo. Un 82 blanco, musculoso. Es ese, el segundo arriba, de derecha a izquierda. ¿Es el hombre que vio? Es el mismo. ¿Quién es él? Forrest Botha, ex militar. Tiene un equipo violento. Es un matón de tres sindicatos criminales. Disculpe, uno de ellos traía un contenedor que tenía un logotipo con unas alas y la palabra Sirin. Búsquenlo. Salto desde unos 1000 metros te da al menos unos 2 kilómetros de distancia de descenso. Si tiene razón, aterrizarán dentro de este círculo, en una zona abierta y plana, aislada. No bajarían al Parque Victoria, hay demasiados árboles que podrían atraparlos. Al sur, no pasarían la montaña. ¿Al norte? Puede ser, pero la zona abierta está más lejos. ¿Qué me dicen de esto que hay aquí? No hay nada, es zona de construcción. Baydrich. ¿De verdad cree que atraparía a mis hijos en un edificio en llamas? Yo creo que podría estar actuando. Podría ser parte del plan de su esposo. Llévenme allá. Si me equivoco y está vacío, no pierden nada. Pero si tengo razón, podría ser su oportunidad de atrapar a los responsables de esto. Mi familia está ahí. Thank you.
Dale tu paracaídas. Que le des tu paracaídas.
dispositivo. ¿Es lo que quieres? ¡Ve por él! ¡Corre!
disparas. Suelto esto. ¡Y a la niña! ¡Papi! ¡Baja el arma! ¡Ahora!
¿Qué harás ahora, Yao? Construir de nuevo. Sawyer, es un honor por fin conocerlo. Tiene una gran familia.